Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con este proyecto y con nuestro hilo matizado. Bueno, yo tengo aquí el matizado. Este color es dorado. Es un tono dorado con hilitos en tonos cafés. Bueno, entonces este que yo estoy utilizando es hilo brisa. Pero si en tu ciudad o en tu lugar donde tú vives no puedes conseguir este tipo de hilo, te recomiendo que busques uno que más o menos sea de 3 milímetros de grosor. Eso es lo que yo recomiendo. Y para este tipo de grosor voy a utilizar un gancho de aluminio del número 4.5, 4.5 o de 5. Pero yo me acomodo más con el 4.5. Entonces vamos a hacer esta linda, este lindo saco o chaqueta ahora para el frío que se viene, que es muy apropiado. Y aparte es una puntada muy rápida porque vamos a seguir trabajando con puntadas básicas como son los macizos y las cadenas. Y vamos a ver cómo a partir de un hexágono. A partir de un hexágono vamos a tener, bueno, a partir de dos hexágonos vamos a tener una linda chaqueta. Y la podemos hacer tan grande como queramos, o sea, tan larga como queramos, ¿sí? Y también conforme va a ir avanzando la chaqueta, podemos definir la talla o la medida, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar. Entonces, yo comienzo. Entonces vamos a comenzar con un anillo mágico o aro mágico o círculo mágico. Entonces aquí voy a empezar con este círculo, así. Y dentro del círculo vamos a hacer grupos de tres macizos. Aquí comienzo con una, dos, tres cadenas. Estas tres cadenas equivalen a un macizo y dentro del círculo voy a hacer otros dos. Así, para tener un grupo de tres macizos. Una cadena de separación y dentro del círculo vuelvo a hacer tres macizos. Uno, dos y tres. Son macizos de dos sacadas. Una cadenita de separación, monto y dentro del círculo, uno, dos y tres. Una cadena de separación y uno, dos. Y tres, ¿sí? Y ya tengo uno, dos, tres, cuatro. Cuatro grupitos de tres macizos. Una cadena y otra vez vuelvo a hacer uno, dos y tres. Una cadena y otra vez dentro del círculo, uno, uno, dos y tres, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya tengo seis grupos de tres macizos. Hago una cadenita y voy a unir con el primer macizo que se hizo. Con tres cadenas y en la tercera cadenita voy a hacer un punto deslizado para cerrar esta primer vuelta. Así, esta hebra que es de inicio la voy a jalar para cerrar este círculo, por eso se llama mágico, porque al jalar la hebra de inicio se cierra el círculo. Lo vamos a cerrar de tal forma que quede completamente cerrado el circulito, que no quede orificio ahí en el centro, y para evitar que se nos abra conforme vamos a ir tejiendo en vueltas,
Entonces aquí yo siempre les digo, esto si lo quieren hacer, atrás vamos a hacer un nudo y vamos a hacer otro nudo, y con esto el círculo ya no se va a abrir, ¿sí? Ok, miren, así va a quedar cerradito. Y entonces tengo, les repito, seis grupitos de tres macizos. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son seis grupitos de tres macizos cada uno. Son seis grupos porque un hexágono tiene seis lados. Entonces aquí está nuestro hexágono, así como se ve. Se ve un círculo, pero no, es un hexágono. Así. Después de haber cerrado con mi punto deslizado, aquí la primer vuelta, miren, me voy a deslizar ahora 1, 2 y 3 para llegar al espacio de cadena, que es este, ¿sí? Entre los grupos de macizos. Y aquí voy a levantar tres cadenas, que es un primer macizo, y aquí voy a hacer en este mismo espacio otros dos macizos para tener mi primer grupo de tres macizos. Voy a hacer una cadena, monto y dentro del mismo espacio hago tres macizos. 1, 2 y 3. Una cadenita de separación y en el siguiente espacio, que es este, voy a hacer otro abanico como este, igualito. Son tres macizos. Aquí llevo 2, 3, hago una cadena de separación, monto y dentro de este espacio, tres macizos. Aquí llevo 2 y 3. Una cadenita de separación, monto y en el siguiente grupo, en el siguiente espacio, perdón, hago 1, 2, 3 macizos, una cadena y en este mismo espacio, 3 macizos. 1, 2 y 3. Una cadena y en el siguiente espacio, espacio de cadena, después de los 3 macizos, aquí tengo, aquí voy a hacer el siguiente abanico. 1, 2, 3, una cadena y dentro de este espacio tres macizos. 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio 1, 2 y 3, una cadena y en este mismo termino de hacer el abanico. 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio aquí otro abanico. 1, 2, 3, una cadena y aquí mismo tres macizos. 1, 2 y 3. Entonces, en esta segunda vuelta lo que hicimos es hacer abanicos en cada espacio de cadena, en cada espacio de cadena de la primera vuelta, para que esté más formado nuestro hexágono. Mi hexágono, así. Entonces, aquí hago para cerrar esta vuelta, una cadena y cuento 1, 2, 3. En la tercera cadenita ingreso mi gancho y hago un deslizado, ¿sí? Y así cierro esta segunda vuelta. Tengo que tener en esta segunda vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6 abanicos. 6 abanicos con separación de una cadena entre cada abanico. Así es la segunda vuelta y así les debe de quedar.
Vean que con dos vueltas, cómo se empieza a ver el matizado, se empieza a ver muy bonito. Entonces yo les recomiendo que lo trabajen, sea en el tono que ustedes elijan, pero que trabajen algún matizado para que les quede con este efecto que ya se comienza a ver desde la primera vuelta. Pero conforme vamos a ir avanzando, se va a ir viendo más ese matizado precioso, ¿ok? Entonces, así, así vamos. Aquí, después de haber cerrado con mi punto deslizado en la segunda vuelta, me voy a recorrer otra vez con puntos deslizados hasta llegar en medio de este abanico. Ahí, en medio del abanico, en este espacio de cadena, levanto con tres cadenas. Esto es un primer macizo. Y aquí voy a hacer abanico sobre abanico. Entonces hago tres macizos, una cadena. Y aquí en este mismo espacio vuelvo a hacer tres abanicos para tener tres macizos para tener ahí abanico sobre abanico. ¿Sí? Hago una cadenita de separación y en este espacio de cadena voy a hacer tres macizos. Uno, dos y tres. Una cadena de separación. Y llego al otro abanico, donde va a ser abanico sobre abanico. Entonces hago tres macizos, una cadena, y ahí mismo tres macizos. Uno, dos y tres. Una cadenita de separación y en el siguiente espacio tres macizos. Uno, dos y tres. Una cadenita de separación y aquí en el abanico, uno, dos y tres. Una cadena de separación y aquí es abanico sobre abanico. Entonces me faltan aquí dos y uno. Ya tengo mi abanico aquí. Donde sean los abanicos, siempre va a ser abanico sobre abanico, abanico sobre abanico, ¿sí? Y así voy a ir repitiendo lo mismo hasta terminar toda la vuelta. Después del abanico es una cadena y en este espacio que hay entre abanico y abanico de la vuelta anterior, solamente voy a hacer tres macizos. Uno, dos y tres. Una cadenita. Y llego al siguiente abanico donde voy a repetir lo mismo. Es un abanico, ¿sí? Y así hasta terminar toda esta vuelta. Aquí ya llegué al final de la vuelta. Y voy a hacer mi cadenita y voy a unir con un punto deslizado en la tercer cadenita que hice de esta vuelta. Esta es la tercer vuelta y así es como va quedando nuestro hexágono. ¿Sí? Así. Aquí después de hacer mi punto deslizado para cerrar esta tercera vuelta, siempre vamos a iniciar de la misma forma. Nos vamos a recorrer con puntos deslizados hasta llegar al centro del abanico, aquí, en este espacio de cadena, y aquí vamos a iniciar siempre con tres cadenas que equivale a un macizo y en este mismo espacio yo vuelvo a hacer otros dos macizos, siempre trabajando macizos de dos sacadas, ¿sí? El abanico, ya saben, es abanico sobre abanico. Entonces aquí hago mi abanico de tres macizos, una cadena y tres macizos, ¿sí? Yo recomiendo que en el espacio de cadena, tanto en el abanico como en los lados del hexágono, nada más sea una cadenita de separación para que el tejido no quede tan abierto, ¿sí? Porque estos espacios que nosotros estamos dando con cadena, pues son espacios que van a quedar así abiertos. Como estamos formando una chaqueta o un saquito, entonces vamos a procurar, bueno, yo al menos, que no quede tan abierto, que esos huecos entre cada
grupo de macizos y entre abanicos que no quede tan abierto. Pero si ustedes quieren meter dos cadenas en lugar de una, eso ya es opcional, ¿no? Eso ya es como ustedes consideren. Aquí hago una cadenita y en este espacio hago mis tres macizos. Una cadena y en el siguiente espacio tres macizos. Uno, dos y tres. Una cadena y llego al abanico, donde voy a trabajar abanico sobre abanico. En los lados siempre vamos a trabajar así y aquí, conforme vamos a ir avanzando en vueltas, esto va a ir creciendo, ¿no? Cada vez vamos a meter más grupos de macizos en estos espacios de cadena. Y en la parte de los abanicos, conforme vamos tejiendo en vueltas, vamos creciendo en vueltas, obviamente esto es lo que siempre va a quedar abanico sobre abanico. Entonces está muy fácil de hacer este saco que ahorita estamos haciendo. Es muy muy fácil y es para practicar estos puntos. Una cadena después del abanico y otra vez llego al otro lado del hexágono. Es porque estas son los abanicos, son las esquinas. Una cadena y aquí en este espacio tres macizos. Uno, dos y tres. Una cadena y aquí en el abanico. Uno, dos, tres. Una cadena y aquí mismo tres macizos. Uno, dos, tres, ¿sí? Abanico sobre abanico. Y en los lados va a ir creciendo también esta parte, ¿sí? Cada vez vamos a ir metiendo más grupos de macizos. Aquí fue uno, en esta vuelta van a quedar dos, en la siguiente van a quedar tres, en la siguiente van a quedar cuatro, en la siguiente, y así cada vuelta vamos a ir creciendo el hexágono. Entonces, vamos a seguir repitiendo lo mismo, vuelta tras vuelta, vuelta tras vuelta. Así es que esto está, para principiantes, esto está excelente para practicar y para comenzar este lindo saquito que van a ver qué bonito queda con dos hexágonos. ¿Ok? Entonces yo continúo tejiendo aquí mis vueltas y ahorita les voy a decir más o menos cuántas vueltas necesitamos hacer con este mismo proceso, con esta misma indicación. Bueno, todo depende de la talla que ustedes quieran trabajar, pero esto pueden, por ejemplo, si quieren para bebé, para un bebé, puede ser unas 10 u 11 vueltas y con eso es suficiente para hacer un hexágono y para hacer el otro hexágono, porque esta prenda va a ser de dos hexágonos. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer dos hexágonos de 11 o 12 vueltas según la talla del bebé. Y si es para adulto, pues vamos a seguir haciendo muchas más vueltas hasta tener la medida que necesitamos. ¿Ok? Entonces ahí las dejo. Ustedes vayan tejiendo de forma, como les acabo de indicar, vuelta tras vuelta, repitiendo los abanicos y repitiendo en los lados los grupos de tres macizos. Conforme van creciendo en vueltas, miren, quiero que vean cómo se ve este matizado. Este hexágono, conforme ustedes van creciendo en vueltas, no se preocupen si lo ven así como tipo olán. Así es como va quedando. No es que se estén equivocando, así es como va quedando. Es un hexágono, acuérdense, tiene seis lados. Y conforme van a ir creciendo o van a ir aumentando vueltas, obviamente esto se va a ir expandiendo más. Y se va a ir creciendo todo nuestro hexágono. Entonces,
pero yo lo que quiero que vean es cómo se ven este tipo de proyectos, este tipo de tejido, de hexágonos, cómo se ve el matizado. Si ustedes están trabajando cualquier otro matizado, sea de tonos que ustedes hayan elegido, se les va a ver preciosísimo, precioso trabajar este tipo de prendas con hexágonos, con matizados. Entonces, ya cuando ustedes tengan el largo deseado, simplemente van a unir así, esquina con esquina, así, para formar una L, L de luna, ¿sí? Así. Y con esto tendremos la mitad del saquito. Bueno, esto así chiquito, pues sería para bebé, ¿no? Sería para, si yo tejiera unas 12 vueltas del centro hacia afuera, 12 vueltas, pues quedaría una chambrita para un bebé, ¿sí? Pero como le voy a seguir dando vueltas, porque esta chaqueta va a quedar para un adulto, entonces tengo que tejer muchas más vueltas. Pero vean, esta es aquí ya de donde se inició el círculo mágico y se montó la primera vuelta. Esta es la sisa. Aquí, conforme vamos creciendo en vueltas, estamos haciendo y doblándolo de la forma que ustedes acaban de ver. Esta es la manga y esta es el largo del saquito o chaqueta, ¿sí? Entonces necesitamos no solamente un hexágono, sino que necesitamos dos hexágonos, porque aquí tendría yo la mitad de la prenda, pero al poner el otro hexágono doblado así, pues ya tendría yo la otra mitad que correspondería a la otra manga, la otra sisa y el otro largo, ¿sí? Entonces así vamos a ir tejiendo hasta tener el largo que necesitamos para tener nuestra chaqueta. Así es que faltan muchas más vueltas, pero vean qué precioso está este matizado en tonos cafés, en tonos cafecitos, tipo, bueno, aquí en la cámara se ve café, pero es un doradito muy bonito, muy, muy bonito. Entonces les recomiendo que hagan este proyecto con matizados, hay muchísimos, muchísimos. Continuamos tejiendo más vueltas. Así vamos a ir vuelta tras vuelta tras vuelta. Y acuérdense que hay que hacer dos hexágonos. Este es uno, pero todavía falta el otro para la otra mitad del cuerpo y el otro brazo. Entonces hay que hacer dos hexágonos exactamente igual y todos con la misma cantidad de vueltas al final. Entonces, ahora, ¿hasta dónde vamos a tejer? Vamos a estar haciendo vueltas y vueltas del hexágono, pero ¿hasta dónde? Bueno, vamos a doblarlo así, de como ya lo había, les había mostrado. Vamos a hacer una L para verlo de esta forma. Y ver entonces, cuando ya tenemos así colocado de esta forma, doblado el hexágono, tenemos que esta es la manga y este es el cuerpo. Este es de donde está el anillo mágico y de donde se montaron los puntos, es la sisa, ¿sí? Entonces, vamos a seguir tejiendo lo largo según para la persona que está destinada a la prenda. Si es para ustedes, entonces van a seguir tejiendo más vueltas hasta llegar, obviamente va creciendo por estos lados, ¿no? Va creciendo por estos lados. Entonces vamos a seguir tejiendo más vueltas hasta que esto nos lo vamos a colocar en la parte del hombro, ¿sí? Y
Nuestra primer vuelta, que fue de anillo mágico, tiene que llegar hasta la axila, lo que es la sisa abajo de la axila. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo que lo tejan hasta ahí y que llegue unos cuatro dedos abajo de la axila, para que no quede tan justo, ¿no? Y que una vez que lleguemos ahí, nos vamos a detener y vamos a continuar con el siguiente hexágono para tejerlo con la misma cantidad de vueltas que el primero que hicimos, para que nos quede exactamente igual. Yo les recomiendo que sea así, pero si alguien más quiere seguir tejiendo hasta tener el largo que deseen, nada más tomen en cuenta que si ustedes tejen, siguen tejiendo vueltas y vueltas y vueltas, y ya si ya llegaron a la sisa, muy bien, ya llegaron a la sisa, pero quieren seguir tejiendo más vueltas para que quede más largo, tomen en cuenta que entonces la manga se va a ampliar todavía más, mucho más. Entonces hay que considerar eso. Entonces, por eso yo les digo, mi recomendación, porque así lo voy a hacer yo, es nada más que me llegue abajo de la axila, donde este circulito mágico, que fue la primer vuelta del tejido del hexágono, quede ahí y es la sisa, ¿sí? Pero que no quede tan flojo, o sea, que no quede... Porque lo largo lo podemos continuar tejiendo una vez que ya tengamos los dos hexágonos. Y lo largo, no se preocupen, porque eso lo podemos continuar tejiendo vuelta tras vuelta. Así es que no hay forma de que esto quede todavía más desproporcionado y que la axila nos, o la sisa, llegue a quedar hasta el codo, ¿no? O hasta la cintura. Entonces no se trata tampoco de eso. A menos que, bueno, yo he visto prendas que sí las han tejido así. Y bueno, pues eso ya es al gusto de cada quien, ¿no? Eso ya es a la elección de cada quien, cómo quieren esta prenda. Así es que vamos a terminar de tejer este hasta donde yo les dije que este circulito llegue abajo de la axila, unos 3 o 4 dedos más abajo de la axila, y hasta ahí termino de hacer las vueltas y me sigo con el otro hexágono exactamente igual, y tiene que quedar con las mismas cantidad de vueltas que este primero, exactamente igual, ¿ok? Entonces hay mucho trabajo por hacer y vamos a continuar tejiendo para tener este lindo, bellísimo saquito, blazer o cardigan, como ustedes le llamen, que van a ver qué bonito va a quedar al final. Y bueno, tengo aquí ya la primera parte, o el primer hexágono, sí, más bien es eso, el primer hexágono. Tienen que ser dos. Entonces, miren, así es como debe de quedar. Esto se ve así como lanudo, pero acuérdense que es un hexágono, es de 6 lados. Y lo único que vamos a hacer aquí, bueno, voy a ampliar a ver si se logra ver más así. Ok, entonces aquí yo ya terminé aquí y voy a cortar mi hebra. Ya terminé el primer hexágono. Ahora voy a hacer el otro igual a este. Igual. Voy a juntar esta punta con esta punta. Así. Así. Esta punta con esta punta. ¿Sale? Así. Esto lo voy a hacer ahorita para que vean el chiste de este hexágono. Entonces, cuando ya junté así mis puntas, tengo que formar
una L. L de luna. Como mi apellido. Bueno, miren, así, esto les digo, es el primer hexágono, me falta el otro. Y el otro lo tengo que tejer exactamente igual. ¿Qué quiere decir exactamente igual? Que voy a tener que hacer las mismas cantidad de vueltas que hice para este. ¿Cuántas vueltas yo tejí aquí? Tejí, este es el anillo mágico y aquí esta es la primera vuelta. Entonces este es el primer abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yo tejí 23 vueltas con mi hilo brisa matizado. 23 vueltas. ¿Ok? Entonces, esto puesto así, para que se vea esto así. ¿Sí? Esto viene siendo la manga. Y con estas 23 vueltas, aquí está el anillo mágico y de aquí se comenzó a tejer la primera vuelta del hexágono. Y así fue creciendo hasta tener todo esto que ustedes ven. Yo tengo de medida de aquí, podríamos decir que de la sisa hacia afuera, la cantidad de vueltas, tengo 20, pues casi los 23 centímetros. 22.5 centímetros. ¿Ok? Y aquí lo que es el ancho de la manga, igual, tiene que ser 22, aquí está, 22 y medio. ¿Sí? Entonces, tengo la primera parte, me hace falta el otro hexágono y es lo que voy a trabajar. Lo que voy a comenzar a trabajar para tener ya las dos partes y comenzar a hacer las uniones. Si ustedes ven que les queda aquí, no, que estos 22 centímetros a mí me quedan muy estrechos, que no, no se preocupen porque vamos a ampliar, como siempre les digo, siempre vamos a ampliar la prenda, tanto de la espalda como del frente. Y ahí es a donde vamos a ajustar para la medida de cada quien. ¿Sí? Lo importante aquí es que con estas 23 vueltas que hice, lo importante es que ustedes chequen que de la vuelta 1 hasta la número 23 que yo tengo aquí, esto llegue hasta la sisa. ¿Sí? Esto. Esto es la sisa, abajo de la axila. ¿Sí? Eso es, ¿sí? Y pues también van a cuidar de que la manga no quede tan ancha, no quede tan amplia. Aquí, por ejemplo, pues son 22 centímetros de un lado, o 23, vamos a poner que son 23 centímetros, es lo que mide de ancho. Entonces, en total serían 46 centímetros. Entonces, esto está muy amplio. Es una manga ancha, ¿no? Pero la vamos a seguir haciendo así ya por separado una vez que hagamos las uniones y después vamos a terminar esta prenda en puño. Va a quedar en puño, pero ahorita todavía no porque necesito primero tener el otro hexágono para hacer las uniones y después comenzar a tejer el largo de las mangas y también el largo de nuestro saquito, que puede ser a la cintura o puede ser más largo, puede irse hasta un cardigan, tan largo como ustedes lo quieren. Entonces, y siempre que les dé el material que tienen, ¿no? Entonces, esto puede ser más largo, pero necesito también el otro hexágono para unir espalda, para unir hombros, para unir de arriba esta parte de las mangas
Y una vez que ya tenga los dos hexágonos, voy a comenzar a tejer el largo del cuerpo, ¿no? Porque este, pues sí quedó cortito, pero necesito hacerlo crecer. Entonces tendría yo que tejer hacia abajo. Y de la manga igual, tejer hasta el puño. ¿Ok? Entonces, pero ya con este ancho. Ya no meto más vueltas porque entonces me va a quedar más ancho. Y no quiero que me quede tan holgado en la parte ya que aquí llega hasta lo que sería mi sisa. Entonces no quiero que me quede tan ajustado, pero tampoco que quede tan flojo, tan holgado, ¿sí? Entonces hasta ahí y voy a proceder entonces a hacer el otro hexágono. Y con eso poder avanzar en la explicación de uniones y demás detalles que necesitamos para tener esta prenda que es facilísima. Esto es para principiantes. Totalmente, porque son puntadas básicas, muy, muy básicas, ¿sí? Está muy fácil, está muy sencillo, así es que este va a ser, vamos a quedar hasta aquí con este video. Y en la segunda parte, ya que tengamos el otro hexágono, voy a continuar con las siguientes explicaciones. Continuamos con más.